Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. A medida que pasa el tiempo, nos acercamos más al día final que Dios ya ha establecido para este mundo pecador, tiempo en el cual Dios enviará sus juicios a esta generación mala y adúltera en la cual vivimos. Tiempo que la élite conoce muy bien cuándo y cómo será, ya que todo está escrito en la profecía bíblica, la cual con la ayuda del diablo han podido descifrar. Y a través de los años, ellos nos han mostrado, a su manera, parte de los eventos que han de acontecer en el mundo dentro de poco. Mensajes que la mayoría ve como si fuera entretenimiento o ciencia ficción, pero que a la luz de la Biblia son una realidad. Mensajes interesantes como los que vamos a analizar en este video y que concuerdan con la línea de tiempo que les he venido presentando. El pasado 14 de julio de 2022, la plataforma Netflix estrenó la serie Resident Evil, la cual tiene varios mensajes importantes acerca del fin de los tiempos que se aproxima. La historia de esta serie se desarrolla en dos líneas de tiempo. La primera de ellas involucra a las hermanas de 14 años, Jade y Billy, que se mudan a New Raccoon City, ciudad en donde ellas se dan cuenta que su padre ha estado ocultando oscuros secretos que podrían acabar al mundo. Y la segunda línea de tiempo ocurre en el futuro, 14 años después de la primera línea de tiempo y del desastre del fin del mundo, donde solo quedan 15 millones de humanos, y en donde más de 6 mil millones de animales y personas fueron infectadas con el virus T. En el primer capítulo de la serie, nos muestran que Jade está en el año 2036, en medio de una Londres destruida. En ese momento Jade habla que los científicos decían que el fin del mundo era en 2036, debido a los desastres naturales, a la contaminación en el aire, y que producto de esto morirían millones de personas. Luego ella dice que los científicos se equivocaron, que el fin del mundo fue hace 14 años antes del 2036, es decir, en el 2022. Los científicos decían que el fin del mundo sería en 2036. Morirían miles de millones de personas. Pero se equivocaron. El fin del mundo fue hace ya mucho tiempo. Aquí de entrada nos hablan que el final de todo es en el 2036. Este año me llama la atención, ya que si lo comparamos con el estudio que les he venido mostrando, cuadra perfectamente con el inicio del año jubileo 120, el jubileo final en el cual se dará la batalla de Armagedón, cuando Cristo venga en un caballo blanco a pelear con la bestia. Jubileo en el cual todo terminará, tal como lo dice la serie. Jubileo que iniciará a finales del año 2036, justo 2000 años después de la muerte de Cristo en la cruz. Pero antes de continuar con el análisis, debo aclarar lo siguiente. No debemos de confundir el regreso de Cristo en un caballo blanco, evento que yo le llamo la tercera venida, con el regreso de Cristo en las nubes del cielo, en el arrebatamiento, al cual yo le llamo la segunda venida, ya que aunque en el arrebatamiento Cristo no pise la tierra, Él viene, baja del cielo a rescatar a su pueblo. Por eso también se le llama la venida de Cristo. Este rescate que hará el Señor Jesús en las nubes del cielo se dará 14 años antes del regreso de Cristo en un caballo blanco. Y es impresionante que en esta serie nos digan al comienzo que el fin no inició en el 2036, referencia al jubileo 120, sino que empezó 14 años antes, en el 2022. Es decir, aquí nos están hablando que entre el fin de todo, que es el jubileo 120, y el inicio del apocalipsis hay 14 años. Los mismos 14 años que les he venido explicando a través del estudio. Esos 14 años son los primeros 7 años de hambruna mundial que se darán luego del arrebatamiento, a los cuales le siguen los 7 años del nuevo gobierno mundial, gobierno que empezará una vez que acabe la hambruna. Más adelante nos dicen que cuando llegue el fin del mundo, las personas comerán veganos, es decir, seres humanos. Cuando llegue el fin del mundo, comeremos veganos. Esto es una alusión a la hambruna mundial de 7 años que vendrá sobre la tierra, la peor hambruna de toda la historia. Hambruna que se dará por causa del día de la ira del Señor, el cumplimiento del segundo sueño del faraón,
las 7 espigas quemadas por el viento solano. En otra escena, nos dicen que la segunda línea de tiempo se desarrolla 3 meses antes del fin, que se da en el 2022. Fin que, según la serie, se dio por culpa del virus T. En esa segunda línea de tiempo, nos hablan que dentro de 6 semanas, la empresa Umbrella lanzará al mundo su pastilla milagrosa llamada Joy, la cual cura la depresión y ansiedad. Medicamento que contiene un derivado del virus T, virus que vuelve a las personas como monstruos, zombies. La idea de la empresa es poder controlar las mentes de las personas por medio de detonantes, estímulos que se le darán a las personas a través de internet. Este sujeto recibió, digamos, una versión mejorada de Joy. Lo que significa que no solo brinda felicidad. El nuevo Joy nos permitirá controlar la atención, el comportamiento, todo a través de detonadores. Así que, ¿controlaremos mentes? Administrado en la dosis adecuada, Joy puede ser una píldora milagrosa, pero la droga contiene un derivado del virus T. El virus T produce monstruos. Joy podría generar miles de millones. Entonces vemos cómo esta nueva serie nos da varios detalles interesantes de las cosas que van a pasar en el mundo cuando inicie la tribulación de 10 días finales. Ya que nos hablan del apocalipsis zombie y del control mental que se darán las personas, de la hambruna y de los 14 años que hay entre el rescate y el regreso de Cristo en un caballo blanco. Ahora bien, en la película Jurassic World Dominion, la cual se estrenó el pasado mes de junio, también nos dan un gran mensaje de las cosas que vienen para el mundo. Una de las tramas de esta película, en la cual hacen énfasis, es la hambruna que está generando las langostas, las cuales están acabando con las cosechas orgánicas y el suministro de alimentos en el mundo. Langostas que evitan dañar las cosechas transgénicas. Vemos cómo a través de esta película nos están diciendo que viene una hambruna mundial, los 7 años de los cuales les he venido hablando, y que en medio de dicha hambruna, la alimentación que se le dará a las personas sobrevivientes del día de la ira de Dios será alimentos transgénicos, sintéticos e insectos. Pero aparte de esto, hay una escena que es impactante, y es cuando el agente de la CIA dice en voz alta que este año ha sido un año de miedo, refiriéndose al 2022, y se pregunta qué es lo que sigue. Este ha sido un año de miedo, ¿qué sigue? A lo cual su compañero le responde que ahora lo que viene es oscuridad, sangre, lluvia de fuego, sapos y hambruna. Históricamente, oscuridad, sangre, lluvia de fuego. Creo que sapos. De todos modos, no vamos a durar mucho. Esas langostas van a terminar con todo. Maíz, trigo. Aquí este hombre nos dice en pocas palabras los eventos que vienen para el mundo y de los cuales les he venido explicando. Ya que él habla de que viene oscuridad, referencia a los 3 días de oscuridad. Sangre, es decir, muerte. Lluvia de fuego, que no es más que la lluvia de meteoritos que habla el sexto sello. Sapos, reptiles, referencia a la invasión de los ángeles caídos, y hambruna, la cual se agravará en el mundo cuando se dé el rescate en las nubes del cielo. Entonces vemos cómo a través de esta producción, la élite nos muestra la secuencia de los eventos que vienen durante el principio de Dolores. Para finalizar, en mayo de 2022 se estrenó la película El Doctor Strange en el multiverso de la locura. En dicha película nos muestran varios mensajes, como por ejemplo, nos hablan del control mental que hace sobre las personas la antagonista Wanda. Nos muestran portales, referencia al portal que abrirá el CERN. Nos hablan de zombies, referencia al cuarto sello del apocalipsis. Nos muestran demonios, las fieras de la tierra. Y también nos hablan de la caída de Babilonia, Estados Unidos. Ya que el tema principal de esta película se relaciona en destruir a una joven que se llama América, nombre con el cual se conoce la nación norteamericana. Y no es casualidad que ella lleva una chaqueta con los símbolos de Estados Unidos, la Babilonia actual,
la cual caerá el día del arrebatamiento. Dicha caída nos la muestran más adelante en esta película, cuando nos muestran en un multiverso varias ciudades acabadas. ¿Pasado sobre sí misma? Sí. O dos realidades chocaron. Rápido. América no aguantará mucho. Ahora entiendo por qué les preocupaban tanto las incursiones. Entonces podemos concluir lo siguiente. Vemos cómo en estas producciones que se estrenaron en este 2022, la élite nos habla de varias cosas que van a pasar dentro de poco en el mundo. Cuando se dé la apertura de los sellos del Apocalipsis y luego venga el rescate y el día de la ira del Señor, ellos saben que se acerca ese tiempo final en el cual pasará todo esto, porque todo ya está escrito en la Biblia y por eso nos lo han venido mostrando. Y dado esto, hoy más que nunca, querido amigo y hermano, es muy importante que le entregues tu vida al Señor Jesús. Él es el único que te puede cuidar en medio de la tribulación que viene. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios por tus pecados. Ámalo con toda tu alma, mente y corazón. Y ama a tu prójimo como a ti mismo, porque recuerda que la fe sin obras es muerta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.